El sindicato de trabajadores de la alcaldía de Cojutepeque en Cuscatlán se encuentra en suspensión de labores en protesta, según ellos, por el incumplimiento de acuerdos sobre aumentos salariales y otras mejoras que fue firmado por la alcaldesa Lili Bello de Perdomo en octubre del año pasado. La medida, que incluye la suspensión de servicio de recolección de basura, extensión de partida de nacimiento y otros documentos del registro del estado familiar, es indefinido, manifestaron. La medida, que inició ayer, ya mantiene inundadas las calles de basura en la ciudad cojutepecana. Los promontorios son evidentes y la insalubridad también. Esta ya afecta a establecimientos donde venden comida y otros lugares públicos. La suspensión de labores es indefinida hasta que la alcaldesa resuelva a favor de los trabajadores, dijeron los sindicalistas. Mientras tanto, la población mostró su molestia debido a que llegaron a la alcaldía y no fueron atendidos. Algunos manifestaron que incluso venían desde Santa Ana a realizar trámites correspondientes al estado del registro del estado familiar. Sin embargo, no fueron atendidos. Los sindicalistas les expresaron que pedían disculpas, pero que no serían atendidos hasta nuevo aviso. Informó para laprensagráfica.com Mirna Velázquez.